cabo Carlos Alberto Candelo, las entrega a su esposa e hijo. Cabo Fernández Javier Gómez, las entrega a su señora esposa e hijo. Cabo Laura Esther Montes, las entrega su esposo el cabo Cristian Florentín. Cabo Sergio Víctor López, las entrega su señora esposa e hijo. Cabo Raúl Fuenceslao Ramos, las entrega su señora esposa. Cabo Martín Alejandro Gómez, las entrega sus padres. Cabo Alejandro Gabriel Rodríguez, las entrega sus padres. Cabo Delegado José Amarilla, las entrega su señora esposa y padres. Cabo Adrián Orlando Ramírez, las entrega su señora esposa. Cabo Víctor Manuel Mengual, las entrega el suboficial principal Oscar Romero. Guillermo Norberto Valdés, las entrega el sargento ayudante Gerardo Contreras. Cabo Diego Antonio Farina, las entrega su madre y hermana. Cabo Claudio López. Bueno, a toda la promoción, a esta promoción que hoy merece reconocimiento, quiero expresarles un saludo especial y la suerte por la tarea que vienen desempeñando como centinelas de la patria a lo largo y a lo ancho del país para la fuerza más numerosa, con casi 39.000 hombres, que es un orgullo para todos los argentinos. Como civil, realmente vale este reconocimiento a la fuerza expresada en la persona del comandante, el jefe de la agrupación, Juan José Caracín, y a todos los que forman parte de esta gran familia. Muchas gracias.
de ser gendarme. Soy correcto, porque el ejercicio de mi función debe ser irreprochable. Soy enérgico, para no ceder en el cumplimiento de mi responsabilidad. Soy disciplinado, porque la disciplina está fundada en el orden y el respeto mutuo. Soy leal, porque sin lealtad no hay hombría de bien. Soy cuidadoso de mis armas y de mi equipo, porque ellos son patrimonio de la nación confiados a mi custodia. Soy constante centinela para velar por la soberanía nacional, proteger la democracia, el cumplimiento de sus leyes y defender los derechos de todas las personas. Soy presencia viva en toda la geografía del territorio patrio y en cualquier lugar de paz. Mi mayor satisfacción es el deber cumplido. Soy patria, ley y derecho. Soy un gendarme, es decir, soy una persona de bien. Para uso de la palabra, el señor jefe de la agrupación Tres Corrientes, comandante mayor. De toda la familia de la Gendarmería Nacional, en este día tan particular, el ascenso dentro de cada institución es el marco de la conducta, la responsabilidad y el trabajo que ha desarrollado cada uno de nuestros hombres para poder acceder a la nueva jerarquía. Jerarquía es una palabra que denota muchos aspectos, pero principalmente se refiere a la calidad profesional de la persona. La Gendarmería consideró por ello que cada uno de ustedes tiene la jerarquía y la capacidad y el conocimiento para poder desempeñarse y tomar difíciles y cada vez más importantes tareas. Es para mí un orgullo, luego de haber transitado 32 años en la Gendarmería y haber pasado muchos de estos ascensos, estar junto a ustedes y decirles que estoy satisfecho del trabajo que han realizado a lo largo de todo este año y de los años precedentes que les permiten llegar a este ascenso. A la familia decirles que se sientan orgullosos, que tienen un pariente, amigo, familiar, marido, esposo, novio o conocido que pertenece a una de las instituciones, no una, la más prestigiosa del país y una de las más numerosas. ¿Por qué? Porque hoy en día casi todos los jóvenes quieren ingresar a nuestra Gendarmería Nacional, porque somos un reflejo de honestidad y un ejemplo de hidalguía. Eso se debe mantener en los más jóvenes, que mantengan el temple, la educación, el saludo en un control de ruta, el saludo uno, saludo dos, las cosas que nos enseñaron nuestros predecesores, esos antiguos gendarmes de los años 40, 50, que en medio del barro, la nieve, donde fuere, hicieron los trabajos sumamente pesados, lejos de nuestras nuevas motos y vehículos. Entonces a ellos les tenemos que agradecer y decirles que vamos a seguir la misma senda, y eso depende de ustedes, ya no de los que estamos más cerca del retiro. Quiero decirles a todos que se cuiden en el físico. Nosotros, además de gendarmes, somos deportistas. Cuando digo deportistas, somos gente que tiene que estar en los controles de ruta, desbaratar organizaciones, encontrar droga que siempre va oculta muy bien y muchas veces la descubrimos, y ese fue el resultado de este año. Y eso implica estar en estado físico, y ahí no hay sexo, somos todos gendarmes, mujer y hombre. Hay que tener la fuerza, la capacidad física y la voluntad de descubrir lo que el malhechor está escondiendo.
y para eso hay que estar en estado físico. Tenemos todo el tiempo del mundo y todos los profesores para ayudarnos. Pongámonos en condiciones para que nuestro trabajo sea el doble de lo que está haciendo ahora. Entrenemos, no nos abandonemos, no nos dejemos estar. Estudiemos, leamos las leyes, sepamos de lo que hablamos cuando tenemos que controlar a una persona en la ruta. Esa pregunta de a dónde va y a dónde viene es más vieja que la injusticia y no sirve de nada. Lo que sí sirve es para ver si el tanque está por la mitad y el tipo viene de 50 kilómetros, como ha pasado este año, descubriendo cantidad inconmensurable de vehículos con doble tanque de nafta. Eso es porque ustedes están en la ruta y tienen toda la capacidad y la vivacidad para darse cuenta de esas cosas. Estamos trabajando y la gendarmería se está ampliando cada vez más. El ministerio nos felicita permanentemente y nos lo reconoce en lo económico, como este nuevo aumento que no estaba previsto para enero y febrero, un 10%. No es un volumen monumental, pero que nos está permitiendo a cada uno de nosotros vivir un poco mejor. Cuando yo fui subalférez en el año 89, ni bicicleta me podía comprar. Hoy estoy feliz de ver cabos o gendarmes con auto. Feliz, pero que trabajen y que valoren el trabajo que tienen. Y como siempre digo, y cuando voy a las secciones, a los grupos, a los lugares, al que crea que está mal y que la gendarmería es déspota y los tratamos mal, que se vayan un día y se queden parados en un supermercado de estos que hay pululando por todas las ciudades del país y se queden mirando un día a ver cómo los tratan y cuánto les pagan y si quieren ir dos o tres veces al baño, a ver si se lo permiten. Nuestro desayuno, mientras comenzamos el día con un mate, una torta frita. Vayan a trabajar a un banco y comer una torta frita el cajero. Al otro día están trabajando a barrendero, porque tenemos nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y nuestra forma de ser. Eso no nos quita que después, cuando hay que trabajar, hay que trabajar. No se dejen vulnerar, no se dejen vender por dos monedas. El ejemplo de los gendarmes que devolvieron toda esa cantidad de dinero en Paso de la Patria, yo ni me enteré, y está muy bien, me enteré por la ministra de Seguridad, porque es algo normal y no me lo tienen que informar. El devolver lo que no es nuestro es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra formación. Entonces, como jefe de agrupación, lo primero es valorar la calidad humana y la persona, que creo que es lo que yo permanentemente hago. Me preocupo por cada uno de ustedes, que estén bien vestidos. El que está mal y quiere viajar para resolver un problema familiar, en cualquier momento del año va a estar autorizado. Primero el bienestar psicológico y mental, y después viene lo demás. Sepan que tienen el apoyo de toda nuestra gendarmería para que podamos seguir progresando. En lo económico, como lo están viviendo, en lo que se viene para los futuros retirados, inédito, que ya no vamos a depender del ANSES y nuestros queridos y amados retirados, la diferencia que no cubre el personal en actividad para pagarle las pensiones y los retiros y las jubilaciones, lo va a pasar a pagar el fondo, el tesoro de la nación. Eso significa una garantía de que por siempre vamos a tener un retiro digno, nosotros y nuestros antecesores, lo cual no es poco. Todo eso gracias al trabajo de ustedes, y que el Estado reconoció lo que vale la gendarmería. Y les vuelvo a decir, no busquen la fácil, esconderse atrás de un árbol. El que quiere chatear, como siempre digo, que hoy es un mal o un bien, pero es parte de nuestra vida, no lo haga en medio de la ruta. Nadie lo vamos a retar si se mete adentro de la sección o de la oficina
y chatea con la señora, con la mujer o con la novia o el novio, pero no en medio de la ruta. Conozco que muchas veces estamos pidiendo antecedentes, pero todos nos damos cuenta. Uno con 32 años de servicio, tengo más carrera que Leguizamo, para darme cuenta. ¿Qué es lo que queremos? Que Gendarmería sea, como dijo nuestro querido ex senador nacional, la Gendarmería Nacional reconocida. Cuando hoy estuve con el señor intendente pidiéndonos colaboración para los futuros carnavales que se realizarán en los barrios, barriales. ¿Y sabe qué pidió? No me pidió otra institución, ni los bomberos, y no voy a dar nombre. Quieren a la Gendarmería, porque este uniforme solo vende. Pero de la misma forma tenemos que cumplir, porque si el gendarme va a controlar ahí y después se pone a tomar 3 cervezas con los menchos, con todo respeto del mencho correntino, que es el hombre fuerte y el que representa a nuestra querida provincia de Corrientes, pero lo digo con que tenemos que estar uniformados, ser fieles ejemplos de lo que somos. Señores, gendarmes, tenemos una carrera, cuídenla. El que llega oficial, suboficial mayor, retirado, les puedo asegurar que van a tener de aquí en adelante, con nuestro director nacional, como lo ha logrado, un futuro y un retiro digno, él y su familia, y ustedes también. Eviten las peleas y los roces. Creo que una de las constantes de este año, y si no me equivoco y no me dejo mentir, no se ha escuchado un solo grito para dar órdenes o andar recriminando a alguien. Acá nadie grita a nadie, todos somos seres humanos y hablando nos entendemos. Y el que quiere gritar, se va y grita a la casa. Cuiden su familia. El abuso, el maltrato familiar, el acoso, todo lo que se refiere a los graves problemas que estamos teniendo, en lo que se refiere a problemas de familia, que terminamos nosotros escribiendo como locos. Yo les daría a ustedes para que se hagan ustedes mismos la administrativa de las macanas que se mandan algunos. 8.500 páginas. Cuiden a su familia. Y el Estado hoy en día, a todos, nos dotó de elementos jurídicos para que si una situación familiar no funciona, tenemos todos los elementos jurídicos, como el divorcio, etcétera, etcétera. Pero lo que no tenemos que permitir es la violencia. De ninguna manera nos tenemos que centrar, contar hasta 10 o hasta 20 antes de tomar una decisión errónea que nos va a costar la carrera. Yo les puedo asegurar que el gendarme que se sale de la raya es mandado a tratamiento de junta, 3 faltas idénticas, llámese. Tuve guardia 3 días y no fui. Eso va a tratamiento de junta, y el tratamiento de junta es el paso previo a la baja. Y atrás de ustedes hay 8.500 que quieren entrar, no 2.000, 8.500. Este año hubo 5.000 postulantes para 1.000 vacantes, solo de gendarmes. En la escuela Güemes, 1.800 para 300 vacantes. No es fácil estar donde están ustedes. Cuiden el trabajo. Y el trabajo lo cuida. La gendarmería es el mejor patrón. En ningún lugar van a poder tener los beneficios. Si me quiero tomar un mate a las 10 de la mañana en gendarmería, ¿quién no se lo toma? Vayan a tomar un mate en otro lugar a las 10 de la mañana. Pero el gendarme sigue trabajando. Es nuestra cultura, nuestra forma de ser. Pero el que se sale de la regla, vienen todas las consecuencias, y Gendarmería no quiere más desacatados. Estamos agobiados de escribir, escribir y escribir disciplinarias y cosas así. Cuiden a su familia, sus amadas familias, cuiden su trabajo, y a todos ustedes los felicito con todo el corazón de mi alma por los grandes
logros que han tenido con este ascenso y que van a seguir. Sepan ustedes que desde esta agrupación están todos acompañados para que puedan desempeñarse de la mejor manera. Les agradezco mucho. Hoy habrán notado que hay actos que no se toca el himno. Han habido algunas modificaciones respecto al tema que se busca que se toque en los actos realmente patrios, como 25 de mayo, 9 de julio, y los actos que no tienen relación directa con acciones patrióticas, etcétera, se lo va eliminando o hay alguna directiva al respecto. Pero, una vez más, le digo como jefe de agrupación, la puerta de la agrupación está abierta. Todos los que quieran y necesiten cualquier cosa, no duden en venir, golpear, y yo mismo los voy a atender. Señores familiares, no me entiendo más, les agradezco a todos y gracias por darnos a ustedes, a sus hijos, maridos, amigos y familiares, a la Gendarmería Nacional Argentina. Buenas tardes para todos. El jefe de tropas informará al señor jefe de la agrupación Tres Corrientes, comandante mayor don Juan José Caracic, que la ceremonia ha finalizado. Vamos a ver si alguien te va a dar.